A menudo ocurre que para que alguien obtenga de más, hay otro que recibe de menos. En un banco intervienen diferentes grupos de interés cuyos intereses, en ocasiones, colisionan. Triodos Bank busca equilibrar los intereses de todas las personas y entidades que forman su comunidad. El ahorrador confía sus fondos a cambio de seguridad, disponibilidad, operativa y de una gestión ética de su dinero. El prestatario obtiene una financiación comprometida con su actividad y paga un interés sobre el préstamo percibido. El inversor comparte el propósito social de Triodos Bank, contribuye a la solvencia y recibe una parte del beneficio por su inversión. Los empleados dedican su trabajo a asegurar el buen funcionamiento de la organización y el servicio al cliente y reciben un salario adecuado, sin grandes diferencias salariales. La banca ética pone en equilibrio la relación entre estos cuatro grupos de interés. Sitúa en el centro de la actividad financiera el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible, y no el máximo beneficio para sus accionistas o directivos. Con su actividad financiera, obtiene un beneficio que le permite sufragar los costes de explotación, ofrecer servicios, pagar los salarios, repartir dividendos y realizar nuevos desarrollos. Además, existen otros grupos de interés en torno a la actividad del banco, como proveedores, socios o reguladores. Triodos Bank gestiona todas estas relaciones de forma justa y transparente, con un objetivo claro: lograr un impacto positivo en la sociedad y el planeta. Porque la banca ética es cuestión de equilibrio.